Y por último, el aumento de las asignaciones familiares. Creo que, de vuelta, solo me puedo basar en los dichos del gobierno anterior durante mucho tiempo intentando hacer esto, en que hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda claro.